Bajo un ambiente tenso y de molestia por parte de sus jugadores, Sportivo Huracán de La Pampilla realizó su entrenamiento y partido de práctica en el Estadio Melgar, con miras al enfrentamiento del sábado ante Garcilaso de Cusco. Es cierto, o sea, lo que es lo que salió en unos periódicos de premio y no sé qué cosa, que todavía eso no se ha cumplido. Esperemos que la dirigencia se acerque y lo pueda hacer efectivo, ¿no? Nos iban a dar un premio que hasta ahorita no nos han dado. O sea, realmente, no sé, nosotros nos sentimos solos en esto y... El golero titular Ariel Paz no completó la práctica de hoy. En su lugar alternó Alan Cuenca. El técnico Machuca explicó las causas de la ausencia y afirmó no tener dudas del titularato en el arco pampillano. Es un tema que lamentablemente no se está manejando bien. Yo he hablado con los dirigentes, les he dicho que solucionen este problema para evitar una semana crucial, importante, que nos dé la tranquilidad. No, Ariel es un jugador muy importante, tiene una experiencia tremenda. Es más, él ha trabajado temprano, lo que pasa que él ha pedido un permiso, entonces se le ha concedido, pero con la finalidad de que si es que él trabajaba temprano, el permiso estaba concedido. La línea defensiva de Vegaso, Prado y Portugal se mantendrá para el arranque de este sábado. En la volante de las dos líneas, con Manchego Bustamante y Torres Martínez junto al sub-18 Pinto o Anthony Deza como única duda, mientras que en el ataque, Edgar Romaní inamovible junto a la flecha Vegaso o Diego Escusa, que hoy anotó dos goles en la práctica. Bueno, trabajamos para eso, ¿no? Creo que todos trabajamos para poder ver, ¿no? Arrancar o alternar, ¿no? Y dar lo mejor al equipo, ¿no? Para poder sacar un buen resultado. Hermanos, precisamente el video que se les ha repartido a todos para lo que va a ser o lo que ha sido el partido del Garcilaso en casa. Bueno, sí, nos han repartido un video para poder analizarlo en casa cada uno y poder ver, ¿no? Los errores del equipo y para poder ir a jugar con una idea, ¿no?